Acá estamos muy contentos porque se acercaron muchos, no solo chicos de Catamarca, que son un montón como ven, sino también de otras provincias. Así que mucha expectativa para este campeonato. Buena la convocatoria, entonces se puede decir. Sí, totalmente. Muy, muy buena la convocatoria. ¿Han trabajado bastante en el último tiempo para este campeonato? Sí, la verdad que la asociación viene trabajando hace bastante tiempo, pero este último año tomamos un ritmo, por ahí aceleramos el ritmo, digamos, porque la pista la queremos como propia, ¿viste? Nosotros desde chicos que luchamos juntando firmas, no sé, siendo todo lo necesario para visibilizar nuestra apetencia por un lugar para desarrollar nuestra actividad. Una vez que la concretamos, la queremos mantener siempre activa. La verdad que es una de las pistas más importantes de Argentina y para nosotros es un orgullo. Es un semillero también muy importante, han salido grandes valores del skate nacional. Tenemos el ejemplo de Julián Sáez, que empezó con la escuela cuando se inauguró la pista, la escuelita de skate, y hoy está en Barcelona, está en Europa, haciendo notas para revistas de España, filmando videos para medios europeos, así que es un orgullo gigante para nosotros. Se nota también el amor que hay acá a esta pista, porque en los últimos días se han estado trabajando todos los integrantes de la asociación para repararla, ¿no? Sí, lo hicimos en conjunto con la Dirección de Obras Públicas. Ellos hicieron su parte, nosotros le dimos algunas terminaciones que considerábamos necesarias para que la pista esté a pleno para el campeonato, y la verdad que como se ve está hermosa. Hace rato nos comentabas de un trabajo con la Federación Argentina, contanos un poco de eso para toda la audiencia, Martín. Dale, bueno, les comento que se está conformando la Federación Argentina de Skate, donde la Asociación Catamarqueña va a ser parte. Esto viene a colación la necesidad de organizarse porque recientemente se declaró el skate como deporte olímpico y va a tener participación en Tokio 2020, así que desde ya hay que empezar a organizarse, seleccionar a los pibes, queremos que sea bien regional, vamos a hacer todo 2017, vamos a hacer muchas fechas y campeonatos para seleccionar a los deportistas porque empiezan con los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, Buenos Aires 2018, así que ahí ya estaríamos en condiciones de mandar representantes de la provincia, así que buenísimo, un orgullo grande también todo eso. Muy importante entonces que Catamarca pueda llegar a estar representada ahí, ¿no? Sí, para nosotros sería un sueño, pero hoy en día no lo vemos lejano para nada, ustedes podrán ver el nivel de los chicos de hoy en día, los más chicos que son los que con el correr del tiempo van a crecer y que quizás tengan la edad para participar de las Olimpiadas. ¿Quién te dice? No lo vemos lejano ese sueño.